Los medios colombianos vuelven a cocinar un nuevo falso positivo en contra de Venezuela. Este último episodio de propaganda antivenezolana lo protagonizó la revista Semana, la cual desde su portada acusa al gobierno del presidente Nicolás Maduro de apoyar y proteger a grupos guerrilleros. Para tejer esta trama, la revista Semana usó como supuestas pruebas varios radiogramas del SEBIN y el CEOFAN, que luego el gobierno de Venezuela se encargó de desmentir como un literal montaje, para el que descuidaron varios detalles. Revista Semana. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional no está adscrito al Ministerio de Interior y Justicia. El SEBIN está adscrito a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República desde el año 2012. Fake, mentira y además torpeza. El montaje de la revista Semana pretende comprobar una supuesta orden del gobierno del presidente Maduro de no atacar a grupos guerrilleros colombianos, usando para ello un radiograma de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que realmente ordenaba el abastecimiento de alimentos en varios estados del país. Resulta que los documentos del CEO, del Comando Estratégico Operacional, nunca tienen escudo. Aquí le colocan un escudo. Resulta que dice confidencial. Resulta que esta no es una terminología que utiliza el Comando Estratégico Operacional. De acuerdo a las autoridades venezolanas, la publicación de la revista Semana es un falso positivo que busca construir la teoría de Venezuela como país que apoya el terrorismo. Son tan predecibles que ya sabíamos que venían con la instalación de un falso positivo. Primero un falso positivo mediático y psicológico y luego un falso positivo de acción militar que están preparando. En este sentido, el medio colombiano asegura que el gobierno del presidente Maduro y las guerrillas sostienen planes defensivos conjuntos que configuran una alianza peligrosa que bien deben tomar en cuenta en Washington. Esto fue en la revista Semana que apareció esta semana pasada. Miren lo que dice Duque hoy. Duque pedirá incluir a Venezuela en la lista de países que apoyan al terrorismo. Éramos muchos y parió la abuela. Para Venezuela, la revista Semana actúa como agente de propaganda de guerra que busca servir la justificación de una permanente operación de ataque contra nuestro país.